Bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, señores, y como vieron en el título, en el video de hoy es uno de esos videos que son 5 por menos de 5. Así que, señores, sin más dilación, vamos a empezar. Este video lo he hecho ya, creo que han sido 2 veces, pero han sido 10 productos por menos de 10, que de todas formas yo se los voy a dejar por aquí arribita y en la cajita de información el link directo a esos productos para que vayan y vean cuáles son y quizás agarren alguna idea o quizás haya algún producto que no conozcan y que descubran. Así que bueno, vamos a empezar. En primer lugar yo les voy a presentar esto que está aquí, que es un Long Lasting Stick de Kiko. Esto básicamente es una sombra en stick, pero resulta que yo no la uso como sombra, sino que la uso para la línea del agua inferior, para dar una apariencia de un ojo más grande, y como pueden ver es bastante, bastante cremosa, y el color me gusta mucho porque básicamente, como ustedes pueden ver, no es un color blanco, sino es un color más tirando a una tonalidad piel, y señores, eso me gusta muchísimo y aguanta muchísimo, muchísimo en la línea del agua. Así que señores, este stick yo se lo recomiendo, es el número 28 de Kiko. Y la siguiente que les voy a mostrar, señores, es esta sombra. Esta es la 760 de CoverGirl. Esta sombra, señores, por mucho, mucho tiempo fue mi sombra favorita. ¿Por qué? Porque esta sombra para mí es perfecta. A mi gusto, ¿verdad? Es perfecta tanto para usarla como de día como de noche. Es una sombra que lo que pasa es que quizás no se vea en la cámara porque es bastante cálida. Mírenla allí. Esta es una sombra que para mí uno puede ir trabajando y modulando su intensidad. Entonces, por eso es que yo digo que uno lo puede usar tanto para el día como para la noche. Porque en el día usted se da un toque ligero y va perfecta para su día a día. Y en la noche usted puede intensificar un poco más la sombra y crearse un pequeño smokey. Y la verdad es que, a mi gusto, queda fabulosa. Este es el segundo envase que yo tengo, señores, porque al principio, cuando yo empecé en todo esto de maquillarme, esta era la única sombra que yo usaba tanto de día como de noche. Y todavía me sigue cantando, es verdad. Que no me la pongo tan seguido como antes, porque verdad, ya tengo otras sombras que uno va probando en el día a día y también me van gustando. Pero esta definitivamente yo la recomiendo, esta definitivamente para mí ha sido siempre un muy buen producto. Bueno, lo siguiente que les muestro son estos esmaltes. Estos son los esmaltes en gel de Wet n Wild, los que son en un solo paso, que de hecho yo hice un video sobre ellos y se los voy a dejar también por aquí arriba y en la cajita de información. Estos esmaltes, señores, para mí son fabulosos. De hecho, en toda la serie que yo he hecho de probando esmaltes en gel, viendo a ver qué tal, si me funciona, si no me funciona, que he hecho unos cuantos, también les voy a dejar la lista de reproducción en la cajita de información. Estos son los esmaltes que más me han aguantado durante toda una semana. Ustedes saben que yo pongo a prueba todos estos esmaltes, los he puesto a prueba durante una semana, ¿verdad? Porque a mí me gusta cambiarme el esmalte de uña todas las semanas y estos han sido los que siempre han aguantado perfectamente. Y curiosamente, de todos los esmaltes que he puesto a prueba, estos son los más baratos. Así que yo estos, señores, los recomiendo, pero con los ojos cerrados. Y como ustedes pueden ver, yo tengo 5. No, mentira, yo tengo 6, que no son hasta el otro. Pero, señores, definitivamente, si usted se va de viaje, si tiene algún evento, si es de los que se le quita el esmalte o no le dura el esmalte, sino 2 o 3 días, definitivamente yo les recomiendo estos esmaltes porque realmente aguantan intacto por lo menos una semana, y yo creo que dura más de una semana. Lo que pasa es que yo no lo he puesto a prueba porque realmente no lo he hecho, pero sí creo que duran más porque cuando yo me los voy a cambiar, me voy a cambiar el esmalte a la semana, el esmalte está intacto, o sea que yo entiendo que tienen que durar más de una semana. Así que estos esmaltes recomendadísimos, y se nota, verdad, que a mí me gustaron porque no he hablado de otro producto tanto como he hablado de esto. Y hablando de uñas, lo siguiente que les voy a mostrar es esto. Esto es de la marca Essence, esto es un endurecedor de uñas, y esto yo lo uso como base. Yo tengo un tiempo usándolo como base y tengo que decirles, señores, que desde que estoy usando esto como base, independientemente que me endurezca las uñas, que realmente no puedo decir que esto me endurezca las uñas porque digamos que no he vigilado ese proceso, pero sí me he dado cuenta de que desde que yo uso esto, el esmalte me dura muchísimo más. Pero tengo que hacer un paréntesis aquí, tengo que explicar que no cualquier esmalte, sino todos los esmaltes que antes se me iban en 2 o 3 días, con esto me están durando muchísimo más, y de hecho me están durando hasta el jueves, hasta el viernes. Yo por lo general me pinto las uñas los viernes,
pues por lo menos hasta el jueves y muchísimos hasta el viernes me están durando intacta, intacta la uña. Y ya, por ejemplo, los que no me duran intactos hasta el viernes, sino hasta el jueves, el viernes lo que me falta es un pedacito. No es que tengo la uña destruida, sino que digamos que ya empieza a levantarse un poquito la esquina y tal y cual. Desde que estoy usando esto, señores, independientemente de que es un endurecedor, aguanta muy bien el esmalte en la uña. Y las uñas, señores, me están llegando hasta final de semana perfectas. Así que esto para mí también ha sido un muy buen producto y un muy buen descubrimiento. Y bueno, y el último producto, como siempre, yo dejo lo mejor para el final, es este labial. Este labial es de los Modern Matte de Jordana. Este labial es el número 5 Matte Classic. Este es un labial, señores, que a mí en lo personal me encanta. En primer lugar, porque es un esmalte, es un labial que tiene una historia. Esto me lo regaló una tía mía. Y en segundo lugar, porque el color a mí me parece perfecto. De hecho, es un labial que yo recomiendo, señores, para usarlo ahora que estamos en otoño. Miren ahí, el color se parece a este, pero este es uno de Sephora. Miren qué lindo es un color que es perfecto ahora para verano, para otoño. Es perfecto ahora para otoño. De hecho, este labial yo, obviamente ahora desde que estoy aquí en España y estamos con las cuatro estaciones, pues yo lo uso más ahora en otoño, pero este es un labial que para mí es perfecto para usarlo en cualquier época del año. Es un labial que sí, es mate, pero no te reseca el labio, te lo mantiene bastante hidratado. De la colección de los Modern Matte, yo creo que el primer labial que uno debería tener es ese. Y es perfecto, a mí me encanta. Así que bueno, este es mi último producto. Estos son mis 5 por menos de 5. La verdad es que todos estos productos yo los uso, me gustan muchísimo. Los recomiendo todos con los ojos cerrados porque realmente a mí en lo personal me ha funcionado bien. Si tú tienes algún otro producto o varios productos, déjamelo en los comentarios a ver si yo los tengo, si los he probado. Manitas arriba si les gustó este video. Y también obviamente es una forma de hacerme saber, aparte de si les gustó, si quieren que hagamos una segunda parte de este video de un 5 por menos de 5. Así que nada, en la cajita de información, como siempre, yo les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.